Muy buenas noches, jóvenes del primer curso B de la carrera de Ingeniería Informática. Dando continuidad a nuestra clase habitual ya de los días martes, 19 horas, quiero decirle de que tengo la certeza de que los trabajos que vayamos trabajando durante este tiempo va a ser del agrado de ustedes y también, Dios quiera, se disponga de suficiente tiempo como para abordar todas las dudas, las inquietudes de ustedes, de tal manera de que nuestras clases sean realmente productivas. Muy bien, yendo a nuestro trabajo, voy a presentarle un documento que corresponde al contenido que vamos a desarrollar en el día de hoy. Le doy bienvenida a Rubén Darío y a Nelson López. Muy bien. Clase 3, Física 1. Vamos a poner esto a modo de presentación. Muy bien. Vamos a utilizar un puntero. Ahí estamos. Física 1. La rama que estamos trabajando en este momento es la mecánica. Y dentro de la mecánica, la cinemática, que hoy vamos a culminar, a terminar. Acuérdense que en la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que producen este movimiento. Solamente el movimiento estudiamos. Y corresponde a esta unidad movimiento vertical. Movimiento vertical de abajo para arriba, de arriba para abajo, en forma bien vertical. Dice nuestro material, movimiento vertical. El movimiento vertical puede ser de arriba para abajo, movimiento uniformemente acelerado. Movimiento uniforme acelerado. Cuando el movimiento vertical es de arriba para abajo. El movimiento vertical puede ser de abajo para arriba también. Y en ese caso, el movimiento es uniforme retardado, MUR. Muy bien. Estas dos situaciones vamos a estudiar. El movimiento vertical corresponde al movimiento uniforme variado. Es decir, las mismas fórmulas que hemos utilizado en el movimiento uniforme variado vamos a tener en cuenta aquí. Acuérdense que en el movimiento uniforme variado, la aceleración es constante, no varía. La misma cosa ocurre en el movimiento vertical. La aceleración no varía y esa aceleración es igual a la aceleración de la gravedad,
cuyo valor es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Acá ustedes tienen tres fórmulas que estábamos manejando en el movimiento uniforme variado, acelerado. Y fíjense, tenemos el signo más porque es acelerado. Velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta fórmula sufre una modificación cuando el movimiento es vertical y va a ser igual a la velocidad. Velocidad final es igual a la velocidad inicial, tal como aparece aquí, más, y en vez de la aceleración, escribimos G, que es la aceleración de la gravedad por tiempo, que tenemos aquí a continuación. Entonces, en vez de la aceleración, escribimos G, aceleración de la gravedad. Muy bien. El espacio, habíamos visto que es velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Acá, ¿qué vamos a transformar? En vez de espacio, vamos a escribir altura. Acá está, altura. Igual entonces a velocidad inicial por tiempo más un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces queda esta fórmula transformada en esta. Que llegamos a sustituir el espacio por altura y la aceleración por la gravedad. La tercera fórmula, que también ustedes conocen, es esta. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por espacio. Se transforma a velocidad al cuadrado, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por altura. 2 por aceleración por espacio, aceleración sustituimos por gravedad. Y espacio sustituimos por altura. Muy bien, entonces estas son las tres fórmulas que vamos a estar utilizando en el movimiento vertical, cuando el movimiento es de arriba para abajo. Hay una situación particular, y esta situación particular responde al nombre de caída libre. Es cuando, por ejemplo, se sostiene una pelota allá arriba y se deja caer espontáneamente. Ahí la caída es libre con una velocidad inicial de cero. Es lo mismo que yo tenga una calculadora acá y largo esta calculadora, se desprende la calculadora de mi mano y realiza un movimiento vertical de abajo para arriba. En caída libre, la velocidad inicial en este punto es igual a cero. Y eso es lo que enfatiza en esta parte. A Isaías Romero le damos la bienvenida. La velocidad inicial es igual a cero. Las fórmulas del movimiento uniforme acelerado se transforman en, fíjense, esta fórmula que ya habíamos generado, velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Cuando es caída libre, cuando la velocidad inicial es igual a cero, entonces esto desaparece, la velocidad inicial desaparece. Y queda que esta velocidad final es igual a gravedad por tiempo, que es lo que estoy escribiendo aquí. Esta fórmula me sirve solamente cuando se trata de un movimiento en caída libre con velocidad inicial igual a cero.
Esta otra fórmula de altura igual a velocidad inicial por tiempo más un medio gravedad por tiempo al cuadrado se reduce a que este velocidad inicial es cero, por tiempo va a dar cero. Entonces desaparece este término. Y al desaparecer este término, queda altura es igual a un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Y la tercera fórmula, en donde aparece también velocidad inicial, se sustituye por cero, entonces este término va a desaparecer y queda velocidad final al cuadrado es igual a 2 gravedad por altura que le escribí en esta parte. A veces le damos la bienvenida a Bruno Diesnel. A veces no nos damos cuenta de que está en caída libre. Escribimos velocidad inicial igual a cero. Lo mismo podemos usar estas fórmulas que tenemos aquí y vamos a obtener el mismo resultado que utilizando esta fórmula que tenemos en esta parte. Muy bien. Estamos viendo en esta parte el movimiento vertical de arriba para abajo. Ahora vamos a ver de abajo para arriba. Muy bien, movimiento de abajo para arriba. Ahí sí o sí, para que esta calculadora, por ejemplo, suba verticalmente hacia arriba, yo tengo que lanzar y va a ir con una velocidad inicial. Acá, sí o sí, cuando es de abajo para arriba, debe tener una velocidad inicial. Las fórmulas del movimiento uniforme rectilíneo se transforman en, estas son las tres fórmulas. Fíjense de que el signo que separa a los términos son todos negativos. ¿Por qué son todos negativos? Porque el movimiento es uniforme retardado. Y acá se hace lo que estuvimos haciendo en el movimiento de arriba para abajo. La aceleración sustituimos por gravedad, por g, y el espacio por altura. Nada más que eso es lo que se hizo en esta parte. Esta fórmula se transforma en velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. La altura es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Y de esta fórmula se llama fórmula de Torricelli, Torricelli es un apellido, y de esta fórmula se transforma en esto, en donde la aceleración A se sustituye por G y el espacio por altura. Muy bien. Son tres fórmulas que son idénticas a las anteriores, solamente que cambian en los signos, porque es movimiento uniforme retardado. Acá hay dos conceptos interesantes. El tiempo máximo y altura máxima. Esto se da cuando el movimiento es vertical de abajo para arriba. Cuando el movimiento es de abajo para arriba, habrá un tiempo máximo y habrá una altura máxima. Este cuerpo se va a subir, dependiendo del impulso que yo le dé, hasta una cierta altura. Ahí para y vuelve a caer en movimiento de caída libre. Tiene que caer, todo lo que sube cae, debido a la acción de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. El tiempo empleado para alcanzar la máxima altura se llama tiempo máximo.
y se denota por T minúscula con su índice máximo. En esta situación, la velocidad final es igual a cero. Al alcanzar la máxima altura, ahí, en el momento de quedarse quieto allá arriba, la velocidad final es igual a cero. Allá arriba, para y se prepara como para caer de nuevo. Al parar, la velocidad final es igual a cero. Muy bien, de esta fórmula que tengo acá, velocidad final es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo, c tiempo. Esta velocidad final sustituyo por cero. Va a ser igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo máximo. Cuando la velocidad final se sustituye por cero, ahí hay tiempo máximo. Por eso le estoy escribiendo acá T máximo, en vez de esta T cualquiera. Le admitimos a un desconocido que no tiene nombre, compañero de ustedes, me supongo. Entonces queda así. Y de esta fórmula y de esta se genera la fórmula de tiempo máximo. Fíjense, acá está nuestro tiempo máximo. Esto yo puedo pasar al primer miembro. ¿Y cómo va a pasar todo este término al primer miembro? Con signo cambiado. Acá va a ir entonces más. Va a ir acá. Luego, gente, esta G que multiplica va a pasar dividiendo. Quedando que el tiempo máximo es igual a velocidad inicial sobre gravedad. ¿De dónde se extrae esta fórmula? Entonces, de la primera fórmula que conocemos para el movimiento uniforme retardado. Esta es la fórmula para calcular el tiempo máximo. Después, la altura que alcanza en el tiempo máximo se llama altura máxima. Allá donde la velocidad inicial es igual a cero, alcanza su máxima altura en un tiempo máximo que es igual a esta. De la fórmula, de la última fórmula que escribimos acá, porque altura queremos calcular, y tenemos la velocidad final, vamos a tener la velocidad inicial. La velocidad inicial es igual a cero. Sustituyo acá, cero al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 gravedad por altura. Muy bien. Acá es cero. Este término donde está mi altura máxima, que es la incógnita, porque mi altura toma su máxima posición al tener velocidad inicial igual a cero. Por eso se sustituyó en esta parte. Este término que tiene signo menos, puedo pasar al primer término con signo positivo. Ahí ya voy a tener este término con signo positivo en el primer miembro. Y 2 gravedad que multiplica va a pasar dividiendo a velocidad inicial al cuadrado. Pasa dividiendo. Ahí tienen ustedes. Entonces, tenemos más dos fórmulas. Uno para tiempo máximo, velocidad inicial sobre gravedad. Y altura máxima, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedad. Estas dos fórmulas utilizamos cuando el movimiento es vertical de abajo para arriba. Se va a tener un tiempo máximo y una altura máxima. Muy bien. Dos fórmulas más. Y acá viene un otro concepto, el tiempo total. ¿Qué se da cuando el movimiento es de abajo para arriba?
llega allá en el punto máximo y retorna. Y el tiempo que gasta en la subida más el tiempo de bajada recibe el nombre de tiempo total. Si un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba, el tiempo empleado por el cuerpo para alcanzar la máxima altura y volver al punto de partida recibe el nombre de tiempo total. Y su fórmula es igual a: tiempo total es igual a 2 veces tiempo máximo. Con esto me está diciendo de que el tiempo que tarda un cuerpo en subir es tan igual al tiempo que tarda en retornar. De allá a punto máximo, baja con el mismo tiempo de subida. Entonces el tiempo total es igual a 2 tiempo máximo. Problemas en el material adjunto. Hay un documento en Word que trae 5 ejercicios sencillos. Y acá yo ya le estoy presentando el primero y ya prácticamente le resuelvo por completo. Dice el 1, un cuerpo partiendo de reposo en caída libre. En caída libre, partiendo de reposo. Ya me está dando un dato. Velocidad inicial es igual a 0. Gasta 6 segundos, este es tiempo, para tocar el suelo, determinar. ¿De qué altura fue abandonado? La velocidad con que toca el suelo. El movimiento es uniforme acelerado. Velocidad inicial es igual a 0. ¿Y cuál es? Acá en el punto A nos pide la altura. ¿Y cuál es la altura cuando la velocidad inicial es 0, cuando se trata de caída libre? Es igual a esta, 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado, porque la velocidad inicial es igual a 0. Y acá simplemente sustituimos 1/2 por la gravedad, cuyo valor es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por tiempo, 6 segundos al cuadrado. Acá escribe. Este segundo va a ir al cuadrado, arriba, y este está abajo, se va a eliminar. Y va a quedar metro. Y acuérdense que la altura en realidad se debe medir en metro. 6 al cuadrado da 36 por 9,8 por 1 dividido 2. De acuerdo a mi cálculo es 176,4 metros. Me acuerdo en un ejercicio anterior alguien me había dicho de que la ecuación de segundo grado que estaba ahí estaba mal. Y le dije, hay que verificar, me puedo equivocar en el cálculo. Y como nada más que una persona fue la que me dijo, ¿verdad? En realidad ya no volví a ver, ¿verdad? Entonces, lo que yo con eso le estoy queriendo decir es que todo deben verificar en el momento de hacer los ejercicios, porque este 1 forma parte de los 5 ejercicios. Hay que volver a hacer. Así se aprende. Se aprende haciendo. Después, en el otro punto B, la velocidad con que toca el suelo. La velocidad. La velocidad es igual a gravedad por tiempo. ¿Puedo usar esta fórmula? Tengo gravedad y tengo tiempo, 6 segundos. Gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es otra forma de escribir, sobre, o se dice por también segundo al cuadrado, por tiempo que es 6. Acá este se simplifica con el cuadrado, va a quedar metro sobre segundo. Se dice comúnmente metro por segundo. Y ese metro por segundo es la unidad de medida de la velocidad. Y de acuerdo a mi cálculo, 9,8 por 6 da 58,8. La unidad de medida, metro por segundo. Así es sencillo el 1, que ya está resuelto.
El 2. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo. Acá se lanza hacia arriba. Va para arriba. Sí o sí, la velocidad inicial tiene que tener. Pues si no tiene una velocidad inicial, no va a subir. ¿Verdad? No va a subir. Y me dice que lleva 30 metros por segundo allá. La máxima altura alcanzada, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima en el punto B, y C, el tiempo que tarda en volver a su posición inicial. ¿Qué vendría a ser el tiempo que tarda en volver a su posición inicial? Viene a ser el tiempo total. Acá me da la velocidad inicial, 30 metros por segundo. ¿Y cuál es el otro dato que podemos escribir aquí? La aceleración de la gravedad, G. Acá pondría yo G igual a 9,8 por metro, 9,8 metros por segundo al cuadrado. No me da. Pero yo ya debo saber, tratándose del movimiento vertical, que la aceleración es la G y cuyo valor es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y acá es aplicación directa de fórmula. Voy a hallar altura máxima escribiendo su fórmula, tiempo máximo escribo su fórmula y resuelvo, y el tiempo total, que es igual a 2 tiempo máximo, ahí se halla tiempo máximo para hallar el tiempo total. Es el problema número 2. En el problema 3, un objeto cae sin velocidad inicial desde una altura de 40 metros. Calcular la velocidad que posee a los 2 segundos. El tiempo que emplea para llegar al suelo y la velocidad con que llega al suelo. En este problema, y veo de que es una dificultad que tienen ustedes de no saber despejar, deben, gente, insistir sobre ese punto, porque el saber despejar es una virtud y que me va a ayudar muchísimo, no solamente en física, sino que también en matemática. Si no aprendieron en la secundaria a saber despejar, deben. Cuando está en un término, yo puedo pasar al otro con el signo cambiado. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Si está en forma de raíz, pasa en forma de potencia. Si está en forma de potencia, pasa en forma de raíz. Muy bien. En vista de que disponemos de tiempo, yo voy a ir al fin de la presentación. Voy a para poder editar aquí. Vamos a escribir los datos. Datos. Muy bien. Los datos, ¿cuáles son los datos en este problema? Un objeto cae sin velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial es igual a cero. La velocidad inicial es igual a cero. Entonces voy a insertar ecuación. Velocidad inicial es igual a cero. Me está subrayando
Vamos a sacar. Y cae de una altura. Cae de una altura. De una altura de 40 metros. 40 metros. Muy bien, estos son los dos datos que disponemos. En el punto A, nos dice la velocidad que posee a los 2 segundos. Acá vamos a escribir otra vez. Velocidad es lo que me pide. La velocidad es lo que me pide. En un tiempo de ¿cuánto segundo? De 2 segundos. Ahí está. ¿Y cuál es la fórmula que voy a utilizar? La fórmula que voy a utilizar, vamos a ver un poco. Me voy a ir a muy bien, me está avisando que disponemos de 10 minutos. Puedo usar esta fórmula. Velocidad inicial es 0. O bien simplemente esta fórmula. ¿Verdad? ¿Por qué esta fórmula? Porque tengo gravedad y tengo tiempo. Acá. Copio esta fórmula. Vamos a ver si es efectivamente lo que voy a usar. ¿Dónde estábamos? Aquí. La velocidad. Entonces, la velocidad voy a escribir. Acá se me fue. Esta es la fórmula. Tengo gravedad y tengo tiempo. ¿Verdad? El tiempo que emplea para llegar al suelo. Debo usar esta altura. Porque ¿dónde hay tiempo? Acá hay, en esta fórmula hay tiempo. Pero yo no sé la velocidad con que llega al suelo. Acá yo voy a calcular la velocidad, pero a los 2 segundos. No sé si a los 2 segundos ya llega al suelo. Estará allá arriba todavía a los 2 segundos. ¿Me entienden? Entonces no puedo decir, voy a esta velocidad, voy a sustituir por el valor encontrado en A y G por 9,8 y voy a despejarte. En el punto B, entonces, me pide el tiempo. Entonces, el tiempo es la incógnita. Y voy a, este no me va a servir. En definitiva, no tengo luego una fórmula para tiempo. Entonces me debo rebuscar de una de las fórmulas que contenga tiempo. Esta fórmula, repito, no puedo usar porque la velocidad con que llega al suelo no tengo. En el punto A voy a calcular velocidad, pero en un tiempo de 2 segundos. Tal vez para este tiempo, nuestro cuerpo, en nuestro objeto está todavía allá arriba, no cayó todavía por completo. Entonces, ahí escribimos, vamos a ver un poco, vamos a escribir esta fórmula. Ahí está. Ahí. Altura. Fíjense, esta altura tengo gravedad
y tiempo es lo que me pide. Quiere decir, gente, quiere decir que voy a escribir acá. En vez de altura, voy a escribir 40. Voy a escribir 40 igual, ¿verdad? Un medio por gravedad por 9,8, por 9,8, ¿verdad? Por tiempo al cuadrado, por tiempo al cuadrado. No tengo otra opción que ir a un editor de ecuación, T al cuadrado. Voy a irme por acá. Ustedes seguramente son más prácticos. T al cuadrado. Y acá se despeja. Fíjense, este 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa acá? Pasa multiplicando. Entonces 2 es un medio, ¿verdad? Está abajo. Debería de haber escrito como corresponde. Este 2 pasa acá, está dividiendo, pasa multiplicando. 9,8 está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Y el cuadrado cómo va a pasar? Va a pasar en forma de raíz. Va a pasar en forma de raíz. Entonces, estas son las cositas que de repente tenemos que aprender muy bien, despejar. Muy bien. Después tenemos un cuarto ejercicio que pide otra vez la máxima altura, el tiempo máximo, el tiempo total, ¿verdad? Que ya le expliqué. Y hay un ejercicio 5, en donde yo no necesito mudar de un sistema a otro. Entonces, estos son los 5 ejercicios que voy a cerrar aquí. Voy a cerrar esto. Voy a irme a mi ejercicio. Voy a abrir. Ahí tengo. Ojo. Volví a cargar el Power. Este es. Voy a abrir. Ahí está. Problema 3. Problema 3. 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios nada más. Esta semana va a ser un poco más holgado. Y me gustaría, gente, que registraran su asistencia. Ya habilité la asistencia. Por favor, registren su asistencia. Por otro lado, le quiero decir de que podemos también usar el foro de la plataforma para solicitar ayuda. Porque ahí uno puede escribir sus dudas y de repente puede intervenir otro compañero para aclarar la duda del compañero. O si no hay ayuda de parte de los compañeros, yo tengo la obligación de aclararle. No le di tiempo hoy para que ustedes puedan hablar, opinar, plantear preguntas, porque el tiempo es bien reducido y el contenido no es tan complicado. En el siguiente encuentro vamos a trabajar sobre el segundo elemento, la segunda parte de la mecánica, que es la dinámica. Vamos a trabajar con fuerza, trabajo, potencia, que ya ustedes también manejan muy bien. Yo le agradezco por escucharme y me gustaría que sigan trabajando con mucho entusiasmo. Ustedes tienen mi contacto, no hay ningún problema. Podemos seguir conversando también por ese medio. Que tengan una buena noche. ¿Me escucharon todos, verdad? ¿Me pueden devolver? Sí, ¿verdad? Nadie me responde. Y te escuchamos. Ok, gracias. Muy amable.